con Flavio Mendoza, no para hablar esta vez de Bailando por un Sueño, de su rol como jurado en ese programa, sino para que nos muestre en exclusiva para el 12 cómo está quedando el Teatro Luxor, nuevo teatro en Carlos Paz, donde allí va a montar el coreógrafo y artista y bailarín su nuevo espectáculo que se llama Extravaganza. Ya tiene fecha de estreno, es el 15 de diciembre de este año, va a estar durante toda la temporada de verano allí en ese lugar. Y es un teatro muy particular porque tiene incluso una piscina en ese teatro, que es por supuesto la estrella, la vedette de este lugar. Y además un teatro que tiene una capacidad para 1.200 personas, con lo cual se convierte en el teatro más grande de Villa Carlos Paz e incluso también de la provincia. Vamos a ver, le mostramos las imágenes, cómo está quedando ese teatro y de qué se trata el show de Flavio Mendoza. Pero estamos acá en el Teatro Luxor, en este... platillo volador que cayó en Carlos Paz, y la verdad que estamos hiper ansiosos, contentos, felices. Aún resta colocar las butacas, terminar los detalles del hall y de ingreso, pero el Teatro Luxor ya se prepara para recibir este verano a Extravaganza, el nuevo show de Flavio Mendoza con escenario público y pileta incluidos. Digamos, primero está el escenario todo plano, ¿sí? ¿Ves eso de allá? Para allá es la escapatoria de la pileta. Debajo nuestro está apareciendo la pileta. Claro. ¿Sí? Podés estar en el escenario mientras se levanta. Acabar bailarines, mirá. ¿No pasa nada? Ay, bueno. Estamos apostando a un nuevo estilo también de hacer teatro, ¿no? De apostarle a la calidad, al talento, a que también se puede en la Argentina hacer cosas de estas características. Le va a subir el nivel a todo Carlos Paz, porque cuando las otras compañías vean esto, también imagino que todos van a querer destacarse, ¿no? Seguro que sí. Lo que pasa es que nosotros corremos con una gran ventaja y que le deseo lo mejor a todos, porque todos hacen un esfuerzo muy, muy grande para hacer sus espectáculos. Pero la ventaja enorme que tenemos que es estrenar un teatro y que se termine con las características de lo que uno necesita para el show. Claro. Eso es único, no ha pasado en la Argentina. Y ahora esto se va bajando tipo una rampa, ¿entendés? Así que cuando los zapatos... A mí no me agarres. Cuando los zapatos equilibrio no acá. Más, vas claro. a pegar un patinón no, y vas a ir... Y va a haber así gente que se... Acróbatas que se tiran de acá. Va a haber de todo. Va a haber acróbatas, va a haber nadadores. Ahora La verdad que sí, que es mucho... no olvidemos que está Laura Reinhold, está Cintia Fernández, que es la mujer sexy del momento, está Gisela Bernal, que bueno, fue mi soñadora el año pasado, me parece que está bueno darle un lugar en el espectáculo, Noelia Pompa, que me parece que es una persona que es revelación, que por también a eso está Jimena Barón, que se sumó al espectáculo. Sí, es muy ecléptico. ¿Vas a usar el techo también? También. La periodista está a punto de morir. Sí, se va a usar. Venía preparada para eso. Lo aéreo es gigante, tenemos rieles donde se van para allá. Hay muchas cosas. Bueno, acá llegamos casi hasta... Va más allá de decir hacer una temporada exitosa. Viene como más por del corazón, ¿viste? Tiene como... Estás como sensible con este espectáculo. Muy. Yo le decía, no sé si quiero llorar, correr, salir. Son muchas cosas encontradas. Pero moviliza. Mucho. Esto es Luxor, esto va a ser Extravaganza, creo que va a ser... vas a tener un verano que... Extravaganza. Vamos, ahí. Muy bien. Vamos al corte ahora.